Buenos días, amigas. Ya amaneció, ya me pinté. Voy a despertar a Leo y cambiarme para irnos. Buenos días. Hola, amigos y amigas. I'm going to the school now. Leo's in the bed. Mm-hmm. Ángel, when you get down, kiss brother, okay? Last time he cried so much. Okay. So I'm not gonna stop at the stop sign. I'm just gonna pull a little bit over. Okay. So, bye, amiga. Diles que tengan buen día. Que le demos la mano, dice. Dele sí. O oh, una, dos, tres. ¡Wii! Yeah. Una, dos, tres. ¡Wii! Apparently, sayonara is actually Japanese. ¿Sí? Mm-hmm. Wow. And also, every time you eat a Japanese meal, before you eat it, you must say, itadakimasu. Really? Which is like, thanks to the chef. Oh. For bon appetit. Okay, vamos a comer, amigas. Aquí en... la comida china. Thank you.
tu jugo, mira, ahí se pone tu jugo, ¿verdad? Dile, hi, mamá. Venimos a agarrar comida y un jugo. Un jugo como chiquito. Como chiquito, exactamente. Perfecto, mamá. Pero no me fuiste. Fuiste a trabajar, ¿verdad? Ok. No fui a pica pica. ¿O fue a pica pica? Sí. Oh, ok, mamá. Aquí te esperamos, ¿ok? Ok, love you. Dile love you, mamá. Love you. Besos. Ya estamos comiendo, mira, mamá. ¿Estás malito? Ya voy a vomitar. ¿Sí es vomitar? Sí. Ok, vamos. Amigas, buenas tardes. Acabo de llegar de trabajar a la casa, que me voy a tocar. Está en frío. No, amigos, llegué a la casa. Ay, estoy bien, como siempre, bien aceitosa de la cara. Bueno. Llegué a la casa y me voy a poner una movie. Pollo está en la sala. Quiero capirotada. Quiero ir a traer cosas para hacer capirotada. Voy a ver si Pollo va. El viernes. De quedarme encerrada como siempre. Buenas noches, amiga. Tapo y... Leo. A ver, venimos a las Marnes y nos vamos a comprar para hacer capirotada. Y a ver, lo que es. Mi mamá tiene días pidiéndome que lleve papas. Trae papas, trae papas. Y no ha traído papas. Ay, tengo algo en el ojo. ¿Dónde? Aquí. Si te bajas ahí, te voy a chingar. ¿Dónde? Y ahí. A ver qué es un pelo, no sé qué es. Vean. Pollo está de un genio. Que ni él mismo se aguanta. Papas. Papas. Ay. Un patito. Papas. Y el pato. Ay, te vuelven el ojo. Bueno, acá está el pan, se me hace. Ángel nunca quiere venir con nosotros a la tienda. ¿Qué opinan? ¿Lo hago que vaya conmigo a todas partes o lo dejo que se quede en la casa? Porque yo siempre le doy la libertad de quedarse en la casa, pero a lo mejor estoy haciendo mal. A lo mejor le debería decir que aunque no quiera, vámonos a la tienda. ¿Qué opinan? Cupo pan. Más no creo que aquí va a haber del que cupo. Es como virote cortado. No creo que aquí haya nada. You know that I love you. No creo que aquí haya nada, Lo. I love you. A menos que tengan como de este, que no creo que tengan, la verdad, como de este, ¿ya ven? Pero que no tenga, pues, el ajo ni nada. Normal. No, no creo que tengan. Perdón, les enseñé la pez. Oh, mira, perfecto. Está bien. ¿Está? Sí, con eso. Ok, ocupo pasas, cacahuates. Se me hace mucho pan, pero no había otra bolsa más chica. No, no hay otra más chica, es la más chica esa. Sí, es la más chica. Ay, con eso. Dice Leo que él va a llevar puras cosas. Diles, pa. ¿Qué agarraste ya? Yogur. Danoninos. Danoninos, sí. Y agarró brownies. Brownies, sí. Yo quiero una brownie. Okay. Jamón, huevos. A la casa. Este.
A ver si por aquí están, creo que por aquí están las pasas, no sé, vamos a ver. Creo que estoy equivocada, yo creo que van a estar por donde están las ciruelas y todo eso. Como cacahuates. Leo. Say cheese. Agarramos lo que ocupamos. ¿Hay leche? No sé. ¿Ser cantante? Ya trae una canción nueva. Cántala pues. Pues se ha preocupado por si no le sale una tocada mañana, pero yo le digo que sí le va a salir. Haciendo sopa. Con huevos. ¿Qué? ¿Canta bien recién esa canción? Cántala pues. Ok. Y arriba Mexicali. Miren amigas, me compré estos huarachitos en Wish. El app Wish. Están bien baratos, no me acuerdo la verdad. Creo que $13 me costaron. Pero me gustaron mucho, tan bonitos, me quedaron bien. Y ya me los quiero poner. Más que está lloviendo aquí en Sacramento todavía. También me compré estos lentes, pero no me gustaron como se me ven. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo se me ven? A mí no me gustaron, pero a lo mejor si se me ven bien, no sé. Díganme. Así que me compré eso. Ya no, quiero ver una película. Porque el pollo mañana no va a estar, se va a ir toda la noche y toda la tarde. Tienen creo que una boda. Van a tocar en una boda. Y y se va a ir desde, creo que de las 3:30 se va. Así que le va a decir si quiere ver una movie ahorita. Ya está mi hijo. Milagro que no está cantando. ¿Y eso que no estás cantando, pa? Ahí está. Y para que vean bien la, no creo que les haya enseñado bien la cabecera. La verdad que está bonita. Me gustó el color y todo. Hay de otros colores también. Bueno, amigas, pues yo creo que me despido. Voy a ver qué movie podemos ver. Y pues a dormir. Ya es noche, son las 9 y algo. A ver, déjenme fijo qué horas son. Pues no sé cómo fijarme qué horas son. A ver. No, ya no dicen la hora en el, en la tele. Ya en que antes de cuando le cambiaran de canal, decía ahí como qué horas son y el canal y todo. Y ahorita ya no en este. Pero sí son como las 9:10. Bueno, pues muy buenas noches, amigas. Y nos vemos mañana. Leo, buenas noches. ¿No quieres decir buenas noches a las amigas? Ay, qué grosero. Bueno, buenas noches, amigas. Hasta mañana. Bye. Buenos días, amigas. Sí, buenos días. Ya se comienza un yogur. Ahí estoy. Yogur pink. Tengo que lavar toda esa canasta de ropa. Te apoyo, apoyo. Good morning. Tenía una bolsa con cremas en el baño y se me hace que accidentalmente se tiró. Eran cremas de Mary Kay. Me costaron bien caras, pero ni modo. Me guardé unas que eran las que más estaba usando, que son estas. Es esta para los poros y la verdad que sí sirve. En cuanto te la pones, esta se nota. Y luego este Serum C y luego esta de la noche. Esta es bien buena. Y luego para hacerte serie de tu makeup. Y luego también tengo el limpiador este. El Time Wise limpiador.
Y también me quedé con... la crema humectante. ¿Está? Pero ahí en la bolsa se quedó como el micro limpiador que te limpia bien toda la cara. Y se quedó el makeup remover. Y no me acuerdo qué más se quedó ahí. Pero bueno, ni modo. Es que pues sí, está en una bolsa de plástico, parecía basura. Y pues ya, ya no está. Ok, vamos a hacer desayuno. Vamos a hacer desayunar. Repollo me va a tener que reponer todas mis cremas. ¿Ay, yo, Jorge? ¿Tú las tiraste? ¿Las tiré? Sí, las tiraste. Él dice que no las tiró, pero yo estoy segura que las tiró. Yo no he tirado la basura como por 3 semanas. Él fue. Hacer desayunar. No sé qué hacer. Hay frijoles, huevos. Frijoles, huevos. Voy a hacer capirota en un ratito. ¿Qué más hay? Déjenme ver. Déjenme ver qué hay. Creo que estos son frijoles. Ah, no, es sopa de fideo. Esto no sé. Esos iban a ser los frijoles. Ah, no, arroz blanco. Un montón de leche porque no sabía que ya había leche y había este galón y este galón. Y anoche traje este porque le pregunté a Pollo, ¿hay leche? Y me dijo, no sé. Y pues resulta que sí había. Pero voy a hacer arroz con leche al rato y casi me acabo como hasta aquí de leche. Eso está bien. Manzana, eso es para la capirotada. Anoche compré las cosas para la capirotada. What are we gonna make? I don't know. Excuse me. Omelets? We haven't had omelets in a long time. Thank you, Leo. Okay. Breakfast sandwich. Without the waffle, just regular bread. Breakfast. Tengo huevo a hacer de desayunar. Ayúdenme. Ayúdenme. Ayúdame. No sé. Por favor, ayúdenme. Lo que quiero, lo consigo siempre. Amor. Yo también, lo que quiero, lo consigo siempre. No sé. ¡Cálmate! Lo voy a poner, ¿eh? No, no lo voy a quitar, no, no, no lo voy a quitar. No, 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 así es nuestra vida. ¡Es un pinche puerco! No, no lo voy a quitar, así lo voy a poner. Deja que se cargue. Tenía 5%. Ya empezó el concierto. ¿Cuál vas a cantar? ¿Cuál es, pa? Súbele, súbele, no oímos. No oímos. Trae voz de mando. Cántala, pues. Le gusta esa canción de voz de mando. No quiere que la cante ya, dice tú, ¿no? Sí. Tengo que tostar, acá hay más plátanos. ¿Dónde? Acá. Tengo que empezar a tostar el pan para la capirotada. Anoche lo corté, hasta ya está medio durito, pero de todo modo voy a meter al horno para tostarlo poquito. Y y pues sí, aquí tengo todo lo que voy a usar. Y ya no sirven estos, papi. Tío, pasó.
Están echados a perder unos plátanos. Dos plátanos que había ahí. ¿Qué yo como? ¿Me como una lata? ¿Me como una lata? Sí. Ay, no quiero dejar de bloguear. Voy a poner aquí el... Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien. Para que no te anden contando. Un platanito. Siempre el pollo fue por menudo de lata. Por el menudito de doña Juanita, que está bien rico. Lata, mi papá. Fue por menudo para comer. Estoy probando estas, amigas, primera vez que las pruebo anoche, están bien buenas. Pero sí me gustaría que las bañaran un poquito más, porque miren, no están tan bañadas. Me gustaría que estuvieran bañadas completamente. ¿Qué estás haciendo, papi? ¿Leo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás limpiando? Ahorita vamos a limpiar el piso, ¿ok? Ahorita vamos a limpiar, ¿ok? El piso. Aquí está el menudito. ¿Quién sea? Aquí está mi primer moldecito de capirotada. Aquí está el otro, pero todavía no lo acabo. Tengo que tostar más pan. Va para adentro, al horno. Ay, amigas, ya tengo aquí las capirotadas. No sé si se las enseñé antes, pero bueno, subí a Snapchat, así que ahí está en el Snapchat, igual se lo subo al final del video este, ¿ok? Bueno, al horno, 350 por una hora, más o menos. Ahí están. Sí, se traen los hilos. Tenía antojo de capirotada desde la semana pasada. Le estoy diciendo a mi mamá, quiero capirotada. Y no me seguía el rollo porque ya cuando le digo así era para que le hiciera ella. Y ya me dice, le dije, ma, suena bien capirotada, ma, ¿verdad? Me dice, sí, suena bien. Bueno, tengo que limpiar este. Que de hecho no son muchos trastes. Son más platos. Esta olla está limpia. Ya nomás limpiar todo aquí. Esto ya tiene menudo de hace rato. Y esto lo tengo que lavar. Tengo que cambiar ya el papel aluminio de aquí de la estufa, pero tengo una hueva hacer eso. Pero bueno, ya sí quedó el mugrero de la capirotada. Lo compré en Wish. En Wish. Entonces, vamos a cambiarte de pañal. Voy a cambiar el pañal a Leo. Bueno, tengo ya en el horno la capirotada y ahorita me voy a limpiar la cocina y allá y el piso. Y ya es todo lo que voy a hacer ahora. Y comida al ratito. O a lo mejor no, a lo mejor compro algo. Y ya, hasta mañana voy a limpiar todo el demás piso y la sala. Es más, el piso lo voy a limpiar hasta mañana. Nomás voy a barrer todo. Muy bien. Dejen cambio a Leo, pues. ¿Por qué se está eso ahí? Dile a tu papá que ya te bañaste, que estás fresco. Sí, quítate eso de la boca. Say cheese. Ok, amigas. Después de todo el día, acabo de acabar de recoger y ni siquiera he acabado. No he mapeado. Limpié todo, barrí todo, pero lo único que me falta es mapear y lavar. Y la verdad, hasta mañana voy a hacer eso. Ya está la capirotada. Ahorita voy a ver qué vamos a comer Leo y yo. Aquí acabo de sacar la ropa sucia para mañana lavarla. Mañana va a ser día de mapear toda la casa y de lavar. Vente, Leo. Ya Leo ya se bañó. Ya limpié toda la cocina. Ya se fue Ángel con Pollo. Pollo lo llevó. ¡Ay, pa! Ya no me falta ver qué vamos a comer. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué quieres comer? ¡Ay! ¿Qué vamos a comer? Miren, con mis lentes. ¡Háblales! Ten, agárralo tú. Está pesado. Vamos a comer, bebo.
¿Quieres huevo? Sí. Voy a seguir las... Voy. ¿Ya lo exploraste? Va a ser el próximo blogueador él. ¿Verdad, pa? No. ¿Qué comemos? Comemos... Déjenme ver si hay atún. Cierra el refri, pa. Cierra el refri. No hay atún. No hay atún. ¿Quieres taquitos? Sí. Vamos a comer taquitos. ¿Quieres? Sí. Ahorita comiendo con mi papá. Ahorita vengo mi papá. Ahorita va a venir mi papá. ¿Ahorita va a venir tu papá? Sí. Ahorita, al ratito. ¿Al ratito? A ver, quiero ver dónde puedo acomodar esto. ¿Cómo a las 7 va a venir tu papá? Como a las 7 de la tarde. Sí. Ahí está bien, miren. ¿Por qué les dices bye a las amigas? Miren, aquí está la capirota. Aquí está la capirota. Aquí está una. Aquí está una. ¡Ay, no me estés copiando, Leo! Pirotada, amigas. Me voy a servir poquita para irme a ver vlogs al cuarto. Buenas noches. Les cuento que fuimos rapidísimo a la Ross para entregar los zapatos, que unos zapatos que no me habían quedado y unos que siempre no me gustaron como se me veían. Los fui a regresar y luego Leo quiso estos trastecitos para hacer café y comida. ¿A papi? ¿No? Y al pollo le cumplí. Es una camisa de piñas. Déjenle, abro los juguetes a Leo. Va a ser un cochinero, ya sé. Di buenas noches, Leo. Leo, di buenas noches. Buenas noches. Thank you. No, my God. Good night, Mom. Bye bye. Cabrones. Bye bye, cabrones. ¡Ya vete, Leo! ¡Ya métete! ¿A dónde? Ok, ¿estás listo para jugar con Snapchat? Estamos viendo vlogs viejos. Estoy viendo el vlog de hace un año para enseñárselo a Leo. Estaba bebé. Buenas noches, amiga. Y amigos, bye. Morning.
¿Qué? ¿Tardes? ¿Tardes? No. Dile buenas tardes, amigas. ¿Por qué? Buenos días, amigas. Es domingo. Domingo. Híjole, no sé qué día. No sé qué día de número. Miren, esta que tengo aquí, siempre me la reviento y me vuelve a salir. Me la reviento, me vuelve a salir. Me la reviento, me vuelve a salir. Nunca se va a ir de mi vida. Pero cuando la vuelva a tener, les voy a enseñar. Bueno, nos acabamos de levantar. Son las 12 y algo. Tenemos un ratito que nos levantamos y estoy haciendo papas con chorizo, frijoles y huevo. ¡Felicia! Sale, buenos días. Ay, buenas tardes. Estamos aquí descansando aquí en mi cama. Para pueden ver. Ya descansando. El día de ayer estuvo muy, muy pesado. La verdad, muy, muy difícil. Un día muy difícil. Lleno de mucho. Dale, pues no quiero gritar. De mucho trabajo. Estuvo estresante. Trabajoso el día, pero gracias a Dios lo logramos sacar muy bien. Estuvimos trabajando en una fiesta privada allá para Concord, California, con la gente de Guerrero, que vieron por allá, a toda la gente que por ahí bailó con nuestra música. Si llegaron a ver este vlog, pues les damos un saludo, gracias por apoyar nuestro trabajo. Y bueno, pues aquí estamos descansando un poquito aquí, tratando de agarrar un poquito de energía para poder estar listos para comenzar el día. Son las 12. Son las 12 del mediodía con... ¿Qué hora son? A ver ahí el reloj. Las 12:40. Pueden ver, traigo mis labios bien partidos. Ahí está, miren. Me partieron un labio, estaba muy... Yo creo que dentro del... Pues de todo, ¿no? De que mi cuerpo se estira con el estrés, más el frío, más todo el rollo, pues sí, está medio cansado. ¿Qué andamos? Vamos a descansar al ratito. Ahí los saludamos a ver qué, ¿cómo se llama? A ver qué hacemos el día de hoy. La verdad tengo ganas de estar tirado, pero yo sé que pues tenemos familia y hay que atenderla también a la familia, ¿no? También se merece su ratito. De pronto, ahí estamos. Saludos a todos. Buenas tardes, buenos días. Aquí están las papitas con chorizo. El huevito, los frijolitos. Sale, buenas tardes, aquí estamos. Luego se me durmió. Estamos aquí descansando. Ay, sigo descansando, ¿eh? Hemos estado en un show que se llama Texas Chrome. Es un programa donde hacen, crean de trailers. Lo mejor es una cosa. Ahorita estoy haciendo lo que alguien quiera. Yo tengo mi idea de pasarlo de aquí en la red y él es el encargado. Ya que él quiere hacer subir la cabina entre dos, montarlas, abrir un tiempo. Estamos viendo eso. Está muy padre. Se lo recomiendo. Se llama Texas Chrome Shop. Ahí en YouTube. Ahí donde yo los veo. Pero sale por Discovery Channel. No sé qué días. Esta sería la temporada 2, creo, temporada 3. Estoy confiando en dos montecarros y dos pelados que los manejen bien. Y está padre, está chido. Más bien, ya, sale pues. Buenas tardes, ya son las 6 de la tarde. Me acabo de salir de bañar. Ya me apié toda la casa. Limpié la cocina, los cuartos, los baños. Estoy lavando y ahorita pues yo acaba de traer Subway.
Yo estoy comiendo Subway. Es de jamón y de pavo. Y con estas papitas. Y me voy a ir a servir poquita soda. Y voy a ver el show de Grey's Anatomy. ¿Qué te apoyo? Este es tuyo. Steak. El pollo siempre agarra steak. ¿El tuyo de qué es, Leo? Es Subway. Subway. Sour. Sour, digo. Sour. Ok. ¿Y qué estás viendo? Cartel. Cartel. ¿Es en Netflix? Miren qué coraje. Ya en que acabo de mapear y todo, ¿verdad? Miren, ya el sándwich de Leo ahí en el piso. O sea. Déjenme ir por él. Ya tenía un vaso allá en el cuarto. Voy por él para servirme soda. Yo voy a ver Netflix y luego estoy viendo también La Piloto. ¿Lo están viendo ustedes? Es un programa en Univision, creo que es. Nomás yo lo miro en demand. Editar el blog ahora para subir un extra, porque acabo de subir, creo que lo subí el viernes o el sábado, no sé, ayer o antier, no sé. Bueno, y creo que ahorita les voy a editar este y los voy a subir también. Pollo, ven, ayúdame a separar la ropa. Vamos a separar la ropa para seguir lavando. Pues negra con negra, de color con color, pantalones con pantalones, blanco con blanco. Voy. Ok, amigas, ya terminamos de separar la ropa y ya he hecho una lavadora. Lo que estaba lavando antes de la ropa eran como los tapetes del baño, las toallitas blancas de la cocina. Eso es lo que estaba lavando antes de la ropa, por eso ya estaba lavando hace rato. Pero bueno, nos vemos al ratito. Amigas, aquí estoy todavía lavando, ya son como las 10:30 de la noche. Ya lavé los pantalones. Estoy sacando una de color. Voy a poner a lavar la negra. Y para mañana me va a quedar la blanca y otra de color. Y listo. Así que vamos a hacer esto, bola. Ahí está Leo.
Aquí está en la casa, dice. Ahora, amigas, dejen su lavadora rápido. ¿Qué tiraste, pa? Amigas, buenas noches ya. Ya Pollo me está diciendo que paga la luz porque va a trabajar mañana y a las 5:30 se tiene que levantar. Y ahí Leo. Leo, good night, papi. Ya nos vamos a dormir, amigas. Hasta mañana. Oh, el monkey dice good night. ¿Qué? Nos vemos mañana. Bye. ¿O esa canción? ¿Por qué le pegas a tu papi? Me paró. Oh. Hello.